buenas noches con todos. Soy el ingeniero Cito Augusto Varas, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa del Colegio Ingeniero del Perú. Encontrándonos en un contexto, ya sea de índole económico, social, empresarial, así como el sentido de esta sensación a causa de esta pandemia, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas correctas, de pronto cambiaron todas las preguntas. De pronto nos encontramos en un escenario caótico, donde nuestro planeamiento estratégico de 5 años se vuelve un planeamiento estratégico de 2 años. Donde lo que siempre estuvimos postergando, como la digitalización de nuestros procesos, como parte inherente de la transformación digital, ahora se vuelve urgente. La globalización ha demostrado un colapso de un país que causa un efecto dominó en otro país. O como en estos momentos nuestro sector exportador se beneficia con los buenos precios de los metales, especialmente nuestros metales como el oro y el cobre, o como el incremento de las agroexportaciones. Sin embargo, estos sectores corren riesgo ante el deterioro de la gestión pública y la incertidumbre regulatoria que continúa limitando la perspectiva de las inversiones. Prueba de ello es la reducción de la calificación de la deuda del Perú. Por estas razones, aunada con los acontecimientos actuales como la guerra en Ucrania, se ha creído conveniente, conjuntamente con la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, organizar esta conferencia denominada UCA versus Bali, sinergia y complementariedad. Doy el pase al ingeniero Miguel Sánchez, jefe de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, para que me dé las palabras de inauguración de esta conferencia. Muchas gracias, señor Augusto. Un saludo a todos los presentes, especialmente a los miembros del Colegio de Ingenieros del Perú, al capítulo de Ingeniería Económica y Administración, especialmente con quienes organizamos este tan lindo evento esta noche, a nuestro expositor Luis Chávez Bellido, un profesional con amplia experiencia empresarial en diversos campos, y también un saludo a nuestro moderador esta noche, moderador de lujo, Augusto Varas Castillo, como vicepresidente del capítulo de Ingeniería Económica y Administración. Parte del equipo de la Universidad Continental, les damos también la más cordial bienvenida a esta conferencia UCA versus Bani. Creo que hay un tema de mayor exposición y actualidad justamente, ¿no? de lo que estamos viviendo, tanto en el mundo como en nuestro país. Y la exposición de Luis Chávez seguramente va a concordar con ello, cómo es que podemos nosotros, dentro de nuestro ámbito, poder identificar y poder adaptarnos a este mundo UCA, ¿no? Y a este entorno Bali. Desde ya deseamos éxitos para la conferencia y bienvenidos a todos nuevamente. Muchas gracias, Augusto. Adelante. Y continuando con el programa, nuestro ponente principal, Luis Chávez Bellido, a quien lo conocí en las aulas del IE de Madrid. Él es director del área de gestión empresarial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, director de Incalpaca, TPX, Incatops y varias empresas del grupo Inca. Él es magíster en Administración de Empresas por el Centro de Estudio de Posgrado de Administración de Empresas, CEPADE, de la Universidad Politécnica de Madrid, España. Dejo con ustedes a Luis Chávez, ¿no?, para su exposición. Adelante, Luis. Estimado Luis, su audio está desactivado, por favor. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Adelante, por favor. Bueno, voy a tener que... ¿Me da un minuto, por favor? Claro que sí. Voy a compartir nuevamente. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Ok, bueno. En primer lugar, agradecer a Augusto y al Colegio de Ingenieros, así como a Miguel y a la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, por permitirme compartir con ustedes algunas ideas
y resúmenes de lo que puede significar el buca y el baño. En primer lugar, este es un pequeño cuadro donde resume muy rápidamente el entorno buca. El entorno buca fue creado, es un concepto, el autor fue el ejército de Estados Unidos, fue en los años 80, 90, y es un acrónimo, que significa volatilidad, en inglés, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. La volatilidad la entendemos la rapidez con la que se dan los cambios y la falta de procesos estáticos. Los impulsores importantes hoy día de la volatilidad son la transformación digital, la globalización y la nueva realidad post-COVID. La respuesta a la volatilidad en el modelo buca, en el entorno buca, es la visión. Luego tenemos la incertidumbre, la poca certeza con la que podemos predecir el futuro. Y hoy día, con los cambios tan rápidos, la predicción basada en el pasado es prácticamente imposible. La respuesta a la incertidumbre es el entendimiento. Luego la complejidad. La complejidad debido a la globalización, más variables y cómo se relacionan estas, que es muy difícil encontrarlo, el entorno se vuelve más complejo y lo dificulta la toma de decisiones. Y la respuesta a la complejidad es tener claridad. Y luego la ambigüedad es la falta de claridad provocada por los factores antes mencionados. Y la respuesta está asociada a la agilidad. Esto, en términos generales, es un resumen del entorno buca. Luego tenemos el entorno BAN, otro acrónimo, un concepto, el autor es Yamais Casio. Fue creada en el año 2020, los ámbitos son los mismos, y está caracterizado, el acrónimo viene de Britain, que es frágil, ansiedad de ansiedad, no lineal e incomprensible, ¿no? Ahora, el mundo frágil, el mercado sabemos que puede romperse en una fracción de segundo, los cambios pueden darse muy rápidamente y ocurren cambios drásticos y quiebre de sistemas. Ante esto, el modelo propone resiliencia y libertad. Luego, toda esta situación, la información hoy día es tan grande, tanta información, que genera un problema que se llama ansiedad. Y en esto, la respuesta hay que darle atención plena, empatía. Luego sabemos también que hoy día la causa y el efecto ya no son una estructura factible. Crear acciones y planes a largo plazo ya no tiene sentido. Los efectos de las decisiones sobre economía, cambios climáticos, salud pública, no pueden tener una fecha para surgir o terminar, y esto lo hemos visto en la pandemia. Hasta ahora seguimos con el estado de emergencia. En el contexto actual ya no hay un principio medio y final. Y ante esta situación, la propuesta del modelo Bani habla de flexibilidad. Y por último, vivir en un mundo frágil, ansioso y no lineal hace que la mayoría de los eventos, causas y decisiones sean incomprensibles. Tener más información no significa, y sin tener más significado, es exactamente lo contrario. Aumenta. Y está la respuesta a esto, es transparencia y intuición. ¿Para qué pasa si nosotros combinamos ambos entornos? Y acá hay una matriz de 16 posibles escenarios, pero si uno realmente empieza a jugar con combinaciones, la posibilidad de entornos son infinitos. Realmente se empiezan a generar situaciones de muy alto impacto. ¿Pero qué es lo que pasa? Entorno buca, acrónimo, entorno bani, acrónimo, ya los hemos mencionado, el frágil, la ansiedad no lineal, en el caso del bani, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad en el caso del buca. Ahora, lo que necesitamos, hay muchas respuestas, no solo la que propone buca,
y la que propone Bani, ¿no? O sea, la resiliencia, atención, resiliencia, visión, entendimiento, claridad, agilidad, al final parece asociarlos a la misma organización. Ahora, estas respuestas no se pueden construir de un día a otro, ¿no? En un entorno tan rápido que puede aparecer, si una empresa no tiene capacidad de visión, o no tiene claridad, o no tiene flexibilidad, simplemente es como un atleta, una persona que no es un atleta y piden que juegue o que corra en una maratón. Esto implica realmente ir más allá, entender claramente el juego y buscar la manera de hacer más fuerte a la empresa. Y digo, las respuestas a estos entornos tan complicados no solo son los que nos da el entorno Bani o el entorno Buca. Hablamos de trabajo en equipo, liderazgo, cultura empresarial, características singulares, transformación digital, plan estratégico, honestidad, velocidad, gobierno corporativo. Podemos enumerar muchos temas, pero estos temas son complejos y hay que ordenarlos. Y esta situación, yo llevo a definirla con otro concepto que tiene ya bastante tiempo, que no sé si es muy conocido, es muy difícil interpretarlo, el libro es muy difícil leerlo, y se llama el cisne negro. El cisne negro es una manera de describir exactamente estos entornos nuevos, complejos, llamémosles Buca, llamémosles Bani, o imagino que en los próximos meses puede aparecer otro acrónimo de otro autor, pero el cisne negro es un libro de este señor Nassim Nicholas, y lo define como algo muy simple, ¿no? Antes del descubrimiento de Australia, las personas del viejo mundo pensaban que todos los cisnes eran blancos. El hecho de un cisne negro ilustra una grave limitación de nuestro aprendizaje a través de la observación o la experiencia. El autor define el cisne negro como una rareza, produce un impacto tremendo, y la naturaleza humana hace que inventemos explicaciones del condilecho con lo que se hace explicable y predecible. Cisnes negros en la historia reciente: septiembre 11, el tsunami de 2004, y hace no más de 2 años la pandemia COVID-19. La incapacidad de predecir las rarezas implica la capacidad de medir el curso de la historia. Este es un libro que lo recomiendo, es un libro de muy difícil lectura, pero sí nos puede ayudar a entender estos entornos tan complejos, tan variables, llámese Buca, llámese Bani, que hoy día, están moviéndose alrededor de las empresas, la familia, la sociedad, los países, etc. Ahora, el impacto versus origen de cisnes negros. El impacto de un cisne negro puede ser global o focalizado, y puede ser natural o puede ser inducido. En el caso de inducido, el 11 de septiembre, el crack de la bolsa de 2008, la guerra en Ucrania hoy día, Chernobyl, el metaverso, el calentamiento global que fue inducido, producido por el hombre, los incendios forestales que empiezan a convertirse en algo natural, la estupidez humana, como se le dice, en un asteroide va a ser un cisne negro. Las posibilidades, las probabilidades de acá a 500 años de que un asteroide impacte en la Tierra dicen que son muy altos. El tsunami de 2004 tuvo un impacto focalizado, de todas maneras global, el terremoto de 2011 en Japón, el problema que también con el tema de la central nuclear, Chernobyl, es como cisne negro. Ahora, ¿cómo responder a un cisne negro? Como dije, en un entorno tan difícil no podemos nosotros decir, oye, yo no soy flexible, no tengo visión, o no tengo liderazgo, no tengo equipo. Lo que hay que hacer es trabajar desde ahora, o trabajar desde la creación de la empresa, la familia, etc. Para esto, eh,
Exacto. Para esto, hay una, este es un modelo del ELIPSE de Brighthouse, es una manera de respuesta a entornos agresivos. ¿Y qué es lo que busca el modelo de Brighthouse? Determinar el propósito de empresa, la cultura, valores, estrategia y tal. ¿Por qué estamos aquí? ¿En qué creemos? Y en la parte estratégica y táctica, ¿cómo vamos a conseguirlo? Entonces, pues no podemos esperar a un evento, a un cisne negro para empezar a trabajarlo. Esto, tenemos que descubrirlo, si es que no lo tenemos, si es que no lo hemos hecho, tenemos que descubrirlo, cómo funciona nuestra empresa, qué base tiene para enfrentar a esto y a reforzar lo que consideramos como, ¿no? Conocer a fondo nuestra teniendo claro por qué estamos aquí, en qué creemos, cultura y valores, y cómo vamos a conseguirlo en nuestra estrategia de TAC. Este es un Storytelling Pillars, o sea, es un cuento, los pilares de una empresa, en base a lo que cuenta. Esta información, esta es una empresa transformadora, y en base a toda esta información que van a ver, está en la web y en publicaciones especializadas. El propósito no cambia con el tiempo, es descubrir su porqué y reconstruir a partir de ahí. En este caso, esta empresa quería a las firmas peruanas en mayor agregado posible su lugar de origen, apoyando a grupos más vulnerables. Su cultura se compone de las creencias compartidas de la organización, no es algo que hace, sino algo que hiciste. En este caso, austeridad, solidaridad moral económica, cuidado del medio ambiente, arraigo entre la familia y la empresa. Por eso, éticas son reglas, en todos los valores son guías y están vigentes hoy día. Ahí está la descripción de los valores que esta empresa escribe en su página web, en redes sociales, Facebook, Instagram, por publicaciones especiales. La misión también es pública. La visión y por último su estrategia, ¿no? Y en pocas palabras, el propósito te da la dirección, la estrategia te da las instrucciones. El propósito es tu porqué, la estrategia es tu cómo. Desarrollando características singulares, un tema que vale la pena revisar y podemos tocarlo en el futuro. La arquitectura de la empresa, la innovación en la empresa, su reputación, sus activos estratégicos y la táctica. La pasión por su producto es la mejor práctica. La pasión garantiza una mejora constante. La pasión, comunicarse con sus clientes y responderles, crea intimidad y finalmente compromiso. La pasión intimidad sin compromisos es el mejor de los casos, una aventura de una noche, un cliente de un día, en este caso servicio al cliente, planes de acción, por todo. Ahora, una breve descripción de lo que es un entorno que lo llamamos cisne negro y cómo a través de descubrir este modelo de ELIPSE, el propósito, la cultura, los valores de la empresa, nos ayuda a entender y manejar problemas difíciles. Y acá quiero comentarles, es un caso real, el caso de Boeing. Ahí están sus principales productos. Su línea principal es aeronaves para transportar pasajeros. El más conocido hoy día de Boeing es el Jumbo, el 747. Pero también produce, productos para la defensa, valga la redundancia, aviones de combate, bombarderos, helicópteros, helicópteros de transporte, misiles, etc. Voy a remontarme a 2017-18. En ese año, el año 2018, vende 101 mil millones de dólares. Una ganancia por acción de 17.85. Su operativo, su cash flow es de 15.300 millones de dólares y compra 26 puntos millones de acciones por un valor de 9.000 millones de dólares y tiene órdenes pedidos pendientes de aviones a 5.900 aviones comerciales valorizados en 490 millones.
y su proyección para el 2019 era estricta. Y acá vemos lo que ganancias y pérdidas de Boeing en 2018, la facturación de 101,000 millones de dólares, las ganancias de operaciones de casi 12,000 millones de dólares, el margen operativo, la ganancia por acción está en 17,85, el cash flow en 15,000 millones de dólares. Realmente los resultados de esta empresa eran formidables. Realmente era una empresa a la cualquier persona, cualquier ingeniero, yo también soy ingeniero, le hubiera gustado trabajar. Si esta información que les voy a dar está en inglés, pero voy a hacer un resumen muy rápido porque después con el modelo de Elipse vamos a construir el valor, la cultura de Boeing, ¿no? Habla de su propósito y, como digo, toda esta información está en la web. ¿Ya? ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era su cultura relacionada con el aprendizaje? Su motivo fundacional era inspirar al mundo a través de innovación espacial. Después, en la siguiente lámina vemos su misión y su visión. Como le digo, es muy rápido lo que le voy a decir, basado en la vida de las personas, un alcance global, productos de alta calidad, empoderar a la gente, la diseñar, inspirar y enfocarse en sus empleados y construir un futuro mejor. Estaba inspirar al mundo, promover la innovación, conectar a la gente. Sus valores claves eran integridad, cualidad, calidad, seguridad, corporación ciudadana, apoyar a todos sus stakeholders. Después habla de su misión, de su plan estratégico, basado en manufacturar soluciones con alta eficiencia energética. Finalmente, Boeing tiene su plan de táctica, su management plan, que era mucho con decisiones, especialmente en eficiencia en innovación y respuesta rápida. Empezó a controlar mucho, el tema de gastos y el tema de innovación. Esta es la descripción, el storytelling en las páginas web, en la página web de Boeing, en los blogs, en periódicos de España, de Inglaterra, de Estados Unidos, de China, etc. Y habla, acá vemos el propósito de Boeing, dirigir todos sus esfuerzos hacia el empoderamiento de las personas para conquistar el mundo en todas sus versiones. Su cultura era conectar, proteger, explorar e inspirar el mundo a través de la innovación especial, como proteger como primera prioridad. Fomentar una cultura de aprendizaje, especialmente en su fuerza laboral, llevando muchos beneficios para la empresa, sus clientes y la sociedad. Sus valores, ya lo mencionamos, integridad, calidad, seguridad, diversidad, inclusión, confianza, etc. Su misión, personas que trabajan juntas en una empresa global para liderar la industria de la educación. Visión, inspirar y enfocar a todos los empleados en un futuro compartido y reafirmar que juntos podemos enfrentar los desafíos que tenemos por delante. El plan estratégico era producir aviones de bajo consumo de combustible, especialmente, y también buscaban recortar los precios operativos de los productos. Y la mayoría de sus aviones se producen para el sector comercial. Y su gestión, su plan de gestión, su táctica, era establecer un proceso de gestión, control muy, muy, muy rígido, y supervisando las decisiones y innovaciones de la empresa. Y ellos, querían seguir creciendo, identificar cuáles son los procesos más complicados,
la MacCon era tan reconocida que también quería crear un espacio para los clientes y los empleados. Y a través de eso, los productos podrían corregir en función a las necesidades. Esto era, digamos, lo que definía a Boeing en los años pasados y lo que la hizo, digamos, grande. O sea, llegó a ser una compañía, y es una compañía muy importante, y llegó a facturar 100,000 millones de dólares. Pero acá viene el problema. Boeing, y le pongo incubando un cisne negro, porque no se dieron cuenta. En el año 97, Boeing adquiere a su antiguo rival, que era una compañía americana, McDonnell Douglas, valorizada en 9,000 millones de dólares, prácticamente quebrada. Boeing, al 31 de diciembre del 96, que es la, digamos, la barra roja, Boeing tenía casi el 60% del mercado. Airbus, su principal competidor, estaba en 30, y el resto estaba con el Douglas. Y en Europa, Boeing tenía alrededor del 60%, Airbus un poco, estaba alrededor del 40, y prácticamente McDonnell Douglas desapareció. Boeing decide adquirir McDonnell Douglas, traslada su sede a Chicago, acercándose a Wall Street y a los principales clientes. La nueva empresa mantiene el nombre de Boeing. Sorprendentemente, predomina la cultura y estrategia de McDonnell, enfocada en el mercado, en el valor de mercado y costo. Y se empieza a desvanecer la cultura de Boeing: conectar, proteger, explorar, inspirar al mundo a través de la innovación espacial, con proteger como primero. La prioridad fue favorecer la actualización de modelos de aviones comerciales más antiguos. ¿Qué sucedía en Boeing? Se descuidó la seguridad. Esto atrasó el desarrollo del 787 de Dreamliner, un avión espectacular. Terminó 3 años de retraso y miles de millones de dólares por encima del presupuesto. Boeing ocultó datos cruciales a la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea. Los ingenieros de Boeing tenían miedo de señalar las preocupaciones de seguridad, y esto está en la web. Esto no es una opinión, esto está en The Economist, The New York Times, Washington Post. ¿Qué es lo que pasa? La cultura original de Boeing empieza a desvanecerse. O sea, esta elipse que nos permitió describir el propósito de Boeing, la cultura, los valores, empieza a desvanecerse. ¿Qué pasa? Llega el cisne negro. En marzo, si no me equivoco, del 2018, en octubre del 2018, un avión nuevo de Boeing, 737 MAX, se estrella en Indonesia y mueren 280 personas. Bueno, al final nunca se supo qué pasó, pero 5 meses después, si no me equivoco, fue en mayo del 2019, se estrella otro avión en Etiopía. El avión Boeing 737 MAX, sus 2 accidentes fatales en menos de 5 meses, encienden las alertas de la aviación comercial. Boeing rechaza cualquier problema de seguridad del 737. Los hechos resaltantes: mueren 347 personas en los 2 accidentes, el dolor de cientos de familias. La incapacidad de Boeing de reconocer que su política de maximizar el valor de su acción pudo ser el origen de sus problemas. Y en el cuadro está, al costadito, ven cómo el valor de sus acciones treparon desde el año 2005 hasta el 2018. 19, prácticamente fue increíble cómo el valor de las acciones de Boeing se crecieron, y ese era su objetivo, se olvidar de lo que ellos pregonaban en su elipse. Boeing falta la verdad, insinuando la posibilidad de falla del piloto como causa del accidente de Pekín. La conclusión del Congreso fue que Boeing, del Congreso americano, Boeing falló en el diseño y desarrollo del 737 MAX, y la organización que supervisaba
digamos, todo lo que era permisos de aviación. Hay una supervisión y la certificación de la aeronave. Eso fue en mayo del 2020, cuando el Congreso llega a esa conclusión. Boeing y la Administración Federal de Aviación suspenden todas las operaciones del avión 737 MAX en marzo del 2019. 374 aviones Boeing se quedan en el aire. ¿Qué pasó luego? Este es el cisne negro de Boeing. Ya nunca lo esperaron. Boeing anunció el miércoles 29 de enero del 20 una pérdida de 19 mil millones de dólares por los costos relacionados de mantener el 737 MAX en tierra. Las acciones de Boeing en Wall Street pierden valor por más de 43 mil millones de dólares. Esto es un cisne negro, papá. ¿Cómo? Por el hecho de no hubo ningún entorno buca, bani, externo. Fue lo que yo le digo, un cisne negro inducido por el no respetar la cultura Boeing, la cultura inicial, y por el ánimo de crecer y evitar que su competidor se le acercara, compra una compañía quebrada y su cultura cambió totalmente. ¿Cómo llega Boeing a esta situación? Airbus, su principal competidor, lanza el A320neo, el más eficiente avión comercial en consumo de combustible del año 2014. En diciembre de 2019, con un total de 7.000 modelos pedidos por más de 115 aerolíneas, lo convierte en el avión comercial de pasajeros que más rápido se ha vendido jamás. Y fíjense, la curva azul oscura es las ventas de Boeing y la curva celeste son las ventas de Airbus. Como miren, en el 75 la ventaja que le llevaba Boeing a Airbus, pero Boeing cambia su estrategia, deja de enfocarse en su producto, en su servicio, enfocándose en simplemente maximizar sus ganancias, y Airbus se le empieza a acercar. La respuesta de Boeing es lanzar el Boeing 737 MAX, una familia de aviones de pasajeros desarrollada a partir de la familia Boeing 737 Next Generation, que era el Boeing NGS, creo que hay el 600, el 700, el 800 y el 900, basados en el 200 y en el 100. El 737 es el avión más vendido en la historia de la aviación comercial. Nace en 1960, lanza el 737 MAX. Durante las pruebas del vuelo del MAX, Boeing descubrió que la posición y el mayor tamaño de los motores tendrían que empujar la nariz hacia arriba durante cierto año. Ahí ven un Boeing 737-200, miren el tamaño de las turbinas en proporción al avión, y miren el 737 MAX en proporción a las turbinas en proporción al tamaño del avión. Cambió totalmente la tecnología, ya no eran turbinas, eran superventiladores, pero necesitaban mucho mayor tamaño. Y eso causaba problemas técnicos y de seguridad al nuevo MAX. Y Boeing, los ingenieros de Boeing, decidieron usar un sistema que se llamaba MCAS, un sistema de hardware y software para contrarrestar esas tendencias, ya que un diseño estructural importante habría sido prohibitivamente costoso y lento. Estos incorporan en la cola del avión un sistema para compensar el peso de los motores que tendía a empujar la nariz hacia abajo, y la decisión era controlarlo y empujar la nariz hacia abajo. El objetivo de Boeing era tener el MAX certificado como otra versión 737, lo que atraería a las aerolíneas por el costo reducido de la capacidad de piloto. No entrenaron, no comunicaron a las compañías que compraron el Boeing 737 MAX de la presencia en el sistema de vuelo de este sistema de MCAS. Y este es el cisne negro. Se olvidaron por completo, asumieron cosas que no esperaron nunca un problema de ese tipo.
simplemente dos accidentes en menos de 5 meses. Investigación del Congreso reveló que el MCAS fue el causante de los accidentes de los 2737. Esto es un cisne negro. Este es un cisne negro inducido por personas. Y lo que yo le llamo, no un cisne negro inducido y focalizado, yo le llamo la estupidez humana. Al final, ya para terminar la presentación, quiero mencionar los 10 principios de una sociedad robusta frente al cisne negro, ¿no? Lo frágil debería quebrarse pronto cuando uno es pequeño, no quebrarse cuando va a causar un daño muy grande. Y para esto, el tema, una herramienta potentísima es el design thinking y su, digamos, tendencia a prototipar las cosas. Acá se lanzaron de lleno a hacer el avión, no evaluaron las incidencias del sistema MCAS y miren los resultados. Nada de socializar pérdidas ni privatizar ganancias. Hoy día, Boeing sigue volando, una compañía que ha recuperado su posición, su nivel de ventas, aunque hoy día Airbus es más grande que Boeing. El otro tema que dice este señor Nichols sobre el cisne negro es: nunca dejar un vehículo nuevo a quienes conducían un autobús con los ojos vendados y estrellados. Y habla específicamente de los banqueros en la quiebra del 2008. Muchos de ellos se reciclaron. Es increíble. Hoy día, banqueros que originaron la quiebra de la pérdida de fondos de pensiones de muchas personas están nuevamente en el sistema. No dejar que nadie cobre comisiones para administrar una central nuclear y nuestros riesgos financieros. Es el caso de Boeing. El presidente de Boeing renunció, creo que fue en el 2021, después de que se conoció el trasfondo de los accidentes, pero se fue con 60 millones de dólares de bonos. Compensar complejidad con simplicidad es lo que hizo Airbus. Es un llamador cartucho de dinamita a los niños, aunque vengan con instrucciones. Y le dieron a los pilotos de Boeing, le dieron un cartucho de dinamita, pero sin instrucciones. Los esquemas Ponzi, que los conocemos, deberían depender de la confianza. No administrar más droga a un adicto que ya padece el síndrome de abstinencia. Los ciudadanos no deberían depender de los activos financieros como reserva de valor para el futuro. Y acá el mensaje es claro: no guardar la plata, hay que hacer emprendimiento. Y al final, lo que tenga que romperse, debe romperse. Con esto he querido dar una visión práctica de lo que significa un buca, un van, una combinación de ambos que se puede resumir en el cisne negro. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado esta presentación. Gracias, Luis. Cómo no, ha sido muy explícita, concreta y, como se dice, al punto, ¿no? En estos nuevos escenarios, estos nuevos planes. Bueno, siguiendo el programa, quiero decir que las preguntas las pueden realizar y vayamos con ello. También les quiero decir que hay una... se va a compartir un enlace de encuesta, está disponible solo el día de hoy, ¿no? Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de no mayor de 30 días. Bueno, estamos abiertos a las preguntas. Por ejemplo, acá nos hacen unas preguntas. ¿El hombre es responsable de la aparición del cisne negro? ¿Cómo evitarlo? Bueno, tradicionalmente el cisne negro era considerado por la aparición de fenómenos naturales, llámese un tsunami, llámese un terremoto, pero la pandemia, ¿no? Hay todavía interrogantes si la pandemia fue originada en un laboratorio chino y también por la falta de sanidad en los
mercados y en la ciudad de China, o sea, conviviendo animales silvestres con animales domésticos y muchos murciélagos y otro tipo. Y eso no podemos decir que sea un tema natural, o sea, el hábitat natural de cada animal está, o de cada especie está bien definido. Yo sí creo que hay una combinación de responsabilidad y por eso normalmente le llamo la estupidez humana. Entonces, el cisne negro tuvo su origen en fenómenos naturales, pero igual hoy día vemos que el calentamiento global es un cisne negro que no lo esperábamos, y esto ha originado, hoy día ya se considera un tema natural, se están haciendo grandes esfuerzos por disminuir las emisiones de gases, pero ha sido inducido definitivamente, y hoy día la aparición de incendios forestales en Europa, en Australia, en Sudamérica, es inducido, definitivamente, o sea que tiene su origen en la falta de cuidado del hombre. El caso de Boeing, un caso típico, o sea, nunca nadie se lo esperó que un cambio cultural, un cambio de enfoque de una organización tuviera efectos tan grandes de una empresa y en cientos de familias. O sea, yo sí creo que el cisne negro puede ser causado por el hombre y al final, como le digo, la estupidez humana. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Existen indicadores que permitan predecir la aparición de un evento cisne negro? Como lo dice el autor, no se puede predecir. Es más, los entornos Buca y Bani combinados hacen imposible predecir el evento. O sea, nadie... Yo recuerdo cuando empieza la pandemia, yo estaba de gerente general de Interpac, y en mi directorio conversaba con los directores, y muchos de ellos me decían, esto se acaba en hay semana. Estamos prácticamente 2 años y todavía seguimos viviendo las consecuencias. No es imposible predecir un evento sin número, así como Boeing nunca se imaginó que le iba a pasar esto, o como plantear el problema de Chernobyl, nadie se lo imaginó, todo el mundo pensaba que las cosas estaban bajo control, ¿no? En el caso de estos dos aviones, todo el mundo pensaba que el sistema era infalible y ocasionó estas dos tragedias. Acá quisiera combinar, no sé si podemos denominarlo así en enero, pero las AFP están reportando pérdidas de sus fondos, de los aportantes, y lo atribuyen al conflicto. Porque si este conflicto se alarga, el tema del cisne negro se alarga. ¿Qué recomendación? Bueno, el cisne negro, digamos, ya apareció, ¿no? Ahora, lo que se va a alargar son las consecuencias de ese cisne negro, ¿no? Ahora, yo no sé si digamos, la visión, no tengo adjetivos para digamos, definir a Putin causante de esta guerra, digamos, fratricida, ambos son prácticamente la misma raza, el mismo origen. Yo no sé si definirlo como un cisne negro, pero las consecuencias van a ser globales. Definitivamente hoy día lo estamos viendo ahora. Yo creo que para empezar a entrenarnos, conozcámonos primero a través de este modelo. Acá hay otra pregunta. ¿La transitoriedad del éxito sumado al cambio de estrategia empresarial han sido causantes de la aparición del cisne negro y los malos resultados? No lo sé. O sea, creo que el caso Boeing puede escribir claramente. O sea, en el caso de Boeing no se dieron, era un tema, digamos, en mi opinión, transitorio de maximizar utilidades, resultados. Bueno, va a depender de cada empresa, de cada institución, pero como lo define el cisne negro, déjenme por favor, es algo raro, ¿no? Algo imprevisto. Produce un impacto tremendo, ¿no? Entonces, a la mejor empresa la puede destrozar.
a la mejor empresa lo puede hacer. En el caso de Perú, por ejemplo, el efecto de esta pandemia que ha sido negro, en el caso del turismo ha sido terrible, terrible. Los restaurantes han sabido moverse muy rápido con el nivel. Los hoteles están fomentando el turismo externo. Bueno, pero yo sí creo que ese sector ha tenido un impacto brutal, un impacto tremendo, pero hay empresas del sector que han sabido moverse muy bien. Y esto es, mírense hacia adentro, y es muy difícil, puede pasar cualquier cosa, pero quizás en base a acontecimientos y posible negro pasado, simular qué hubiera pasado con mi empresa. Sí. Y claro, el caso Boeing que nos has explicado, se presenta inclusive estados financieros, indicadores, pero hubiese sido mejor la comparación en el costo-beneficio versus la gestión de mejoras en los modelos y protocolos financieros. No entiendo tu pregunta, Augusto. Sí, aquí hay un colega que me está preguntando, agradece por el tema, pero él considera que hubiese sido mejor la comparación en el costo-beneficio versus la gestión de mejoras en los modelos y protocolos financieros. Mira, Boeing a comienzo muestra indicadores muy positivos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿no hubiese sido mejor compararlos con el costo-beneficio? El autor define el cisne negro como tres puntos, lo voy a repetir. Uno es una rareza, produce un impacto tremendo y la naturaleza humana hace que inventemos explicaciones después del hecho, con lo que se hace explicable y predecible. Entonces, yo sí creo que puede que sí, puede que no, pero es un cisne negro y después vamos a tratar de explicarlo, pero, ok, hoy día yo creo que el caso de Boeing fue un caso simplemente de dar prioridad al valor de la acción sobre su cultura, sus propósitos, y simplemente termina siendo irresponsabilidad de la persona, egoísmo en la persona, y al final traducido en estupidez humana. O sea, yo creo que hablar de en el caso de Boeing, de un análisis costo-beneficio, ¿qué le decimos a los cientos de familias que perdieron a sus seres queridos en ese clima? Yo sí creo que es muy difícil dar una respuesta a este tema, pero yo sí creo que Boeing tuvo una responsabilidad muy grande por no saber manejar las cosas y por cambiar su esencia. Cambió su esencia, son una de las empresas más admiradas en Estados Unidos, y como digo, vino una compañía pequeñita. La cultura de esa compañía, que probablemente tenía muy arraigado el tema de costos-beneficios, o ese costo-beneficio tenía una participación en el mercado de no más del 10%, la gente de Boeing se dejó encandilar por el valor de la acción y ahí están los resultados. Bueno, muchas gracias, Luis. Ahora pasamos una presentación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Dejo con ustedes a Jacqueline Inca Dávila. Adelante, Jacqueline. Muy buenas noches. Muchas gracias, señora Augusto. Mi nombre es Jacqueline Inca, soy supervisora de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Y bueno, en esta parte de nuestra exposición le voy a hablar acerca del portafolio, ¿no?, que la Universidad Continental tiene actualmente para su... Somos la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Actualmente tenemos campus en la ciudad de Huancayo, como ustedes ya saben, ¿no? También estamos en Cusco, Arequipa. En Lima tenemos dos sedes, Miraflores, Los Olivos, y también en Ica.
La Universidad Continental cuenta con cuatro grandes logros que se han dado, ¿no? Uno de ellos es que es la primera universidad en Latinoamérica en acreditar su diseño de sistema de garantía interna de calidad por la NECA de España. Primera universidad en Latinoamérica en certificar su formación virtual por la Sociedad Española de Normalización y Certificación, AENOR. Primera y única universidad en el Perú que ha obtenido 5 estrellas en la categoría Aprendizaje en Línea, con el prestigioso QS Stars Rating, que es uno de los sistemas de certificación internacional más importantes del mundo. Siendo así también la cuarta universidad privada del país en el indicador de investigación de acuerdo con el SUMAGO Institution Ranking 2021, que incluye a prestigiosas instituciones gubernamentales y de educación superior relacionadas con la investigación. Nuestra metodología de estudios es un modelo educativo centrado en el estudiante, por el cual es muy importante para en nuestra cultura de la universidad el aprendizaje colaborativo y experimental, la mentalidad emprendedora, los ecosistemas y el impacto positivo, ¿no? Esto para poder darle un empoderamiento a nuestros estudiantes al crear el impacto positivo en su entorno. Para hablar sobre el portafolio de nuestra universidad de gestión empresarial, empiezo dándoles la información acerca de la maestría en administración de negocios, que es una maestría para tiempos de incertidumbre y complejidad, el cual consta de un plan de estudios muy enriquecido y muy actualizado, ¿no? a los tiempos que estamos, ¿no? Estos tiempos de cambio. Tenemos, consta de 7 módulos, entre ellos dirección estratégica, gestión organizacional y liderazgo, finanzas y economía conductual, lean management, gestión del conocimiento e innovación, gestión estratégica de la transformación digital, dirección comercial con tecnologías digitales y finalmente también orientada a la investigación. Tenemos la alianza estratégica con la Universidad Católica de Chile, número 1 en el ranking QS Latinoamérica 2021, ¿no? El cual tenemos el convenio para poder también dentro de nuestra maestría certificar, ¿no? en otras especializaciones, ¿no? Adicionalmente al grado de maestro con el cual salen nuestros estudiantes. Tenemos el programa de especialización en gestión y dirección de ventas, el cual permite al estudiante tener una planificación, ¿no? Lo ayuda a administrar, dirigir y evaluar el proceso integral de la gestión y dirección de ventas. En el plan de estudios consta de 9 asignaturas, gestión de ventas, gestión financiera comercial, venta compleja B2B, marketing digital y las ventas, indicadores de ventas y herramientas de soporte, dirección de ventas, contamos también con un simulador de negocios, el taller de negociación y PNL en acción, ¿no? Que es la programación neurolingüística en acción. Consta de 160 horas lectivas y las clases son a distancia en tiempo real. El programa de especialización en finanzas, donde nuestros estudiantes adquieren una visión integral de las finanzas, analizan los estados financieros de una organización y toma de decisiones que impacten acertadamente en el futuro. El plan de estudios consta de 10 módulos, métodos cuantitativos para los negocios, contabilidad gerencial,
control de gestión, finanzas corporativas al corto plazo y largo plazo, finanzas corporativas en productos avanzados, derecho empresarial, proyecto de inversión, mercado de capitales y gestión estratégica de la empresa. Consta de 160 horas lectivas y también las clases son a distancia en tiempo real. El programa de especialización en auditoría contable y financiera analiza los estados contables de una empresa con un enfoque integral y acorde con la normativa vigente, identificando y evaluando situaciones de riesgo financiero. El plan de estudios consta de 8 módulos: análisis de estados financieros, control interno y COSO, gestión integral de riesgos, auditoría externa e interna, normas internacionales de auditoría, normas internacionales de información financiera, NIF, pruebas de auditoría financiera y finalmente el informe de auditoría. El programa consta de 148 horas lectivas, siendo también con clases a distancia en tiempo real. Otro de nuestros programas también relacionados con las microfinanzas es el programa de especialización en dirección y gestión en microfinanzas, el cual implementa nuevos enfoques y modelos en la gestión de una institución microfinanciera, toma de decisiones asertivas para enfrentar la exigente competencia en este sector de la economía. El plan de estudios consta de 7 módulos: planeamiento estratégico, planeamiento financiero y control de gestión, gerencia financiera en instituciones microfinancieras, gestión de riesgo de crédito, marketing financiero, transformación digital de instituciones microfinancieras y el fintech financiero aplicado a las microfinanzas. Consta de 120 horas lectivas y, por supuesto, también las clases son a distancia en tiempo real. Y por último, el diploma de especialización en alta dirección, en el cual se aplican conceptos y herramientas innovadoras para una gestión eficiente y lidera con una alta dirección óptima y enfocada en resultados. El plan de estudios consta de 5 asignaturas: pensamiento sistémico, toma de decisiones, negociación multidimensional, equipos sinérgicos y todo lo relacionado con la alta dirección. El diploma consta de 80 horas lectivas y las clases también son a distancia en tiempo real. Como ven, nuestros cursos se desarrollan según la disponibilidad, ¿no?, de su plana laboral, ¿no?, dada la coyuntura, bajo la modalidad a distancia a tiempo real. Esto hace de que las clases sean en vivo, ¿no?, haya una participación constante, tanto con el docente como también con los compañeros, ¿no?, del aula, ¿no? Es teóricos prácticos nuestros programas. Ofrecemos nuestros servicios a organizaciones a nivel nacional y contamos con docentes de destacada trayectoria y experiencia que ofrecen soluciones efectivas y, por supuesto, ayudan a alcanzar las metas, ¿no?, de nuestros estudiantes. Nos pueden visitar en nuestra web, ¿no?, posgrado.ucontinental.edu.pe, así como también dentro del YouTube, ¿no?, de la presentación, les están compartiendo el link para que puedan ingresar a nuestro brochure, ¿no?, de nuestro portafolio empresarial, y también, ¿no?, compartirles el contacto, que pueden contactarse conmigo al 955 133
3:40, en el cual estoy gustosa de poder atender todas sus consultas. Muchas gracias. Gracias, Jacqueline. Bueno, comunicarle de que en el chat se encuentra el link para que completen la encuesta y de esta manera estén insertados su nombre y apellido y se les puede enviar su constancia digital. Bien, antes de finalizar deberíamos dar gracias a Luis porque ahora sabemos que la crisis sanitaria, que es el cisne negro, eliminó el mundo buca. Pero podemos hacer una comparación, ¿no? Es decir, en buca hablamos de crecimiento lineal, pero en Bani deberíamos estar hablando de crecimiento exponencial apalancado por la tecnología. En Buca decimos que medimos a través de los KPIs. Ahora en Bani, en este nuevo mundo Bani, debería ser por los OKR. En Buca la toma de decisiones está centralizada en la jerarquía tradicional. Pues en el mundo Bani la toma de decisiones se distribuye de manera horizontal. Y este es un cambio radical, es decir, podemos implementar lo que denominamos holocracia, un sistema de redes. En Buca se usa la data o se usaba la data para explicar por qué sucedió. En el mundo Bani usamos la data para predecir comportamientos futuros y tomar nuevas buenas decisiones. En el mundo Buca siempre se habla de causa-efecto, pues ahora debemos tener una visión holística con el mundo Bani, con gestión del conocimiento basada en gobierno de datos. Y eso me da pie a decir que el ápice estratégico, empezando por los directorios, que deben tener los lineamientos de transformación digital y que se basen en innovación y agilidad. En tema de liderazgo en el mundo Buca, que ya no existe, el liderazgo es tradicional. Y en el mundo Bani el liderazgo es un liderazgo ambidiestro donde convergen los dos hemisferios del cerebro. Y miren el caso de esta empresa Boeing, ¿no? Boeing, que llegó a un cine enero que tuvo catástrofes con enormes pérdidas familiares, ¿no? Pues bien, si en el mundo Buca se hablaba de estructura jerárquica, pues ahora en el mundo Bani las estructuras son de redes, organizaciones en redes, o conocida también que le llaman red Arcadia, ¿no? Finalmente, antes de declarar clausurado este tema, ¿no? Esta conferencia, debería mencionar que los retos de nuestros líderes es aquilitar nuevas competencias digitales y humanizar los escenarios actuales, que devienen del escenario o del mundo Bani. Muchas gracias, Luis. Eso es todo por hoy y gracias por estar presente con nosotros esta noche. Hasta luego.